Hi everyone. I don't know how I'm gonna say this. I just want to say thank you to all of you. Peanut was the best thing that ever happened to us. And we got confirmation that they put him down. I want to continue to fight this fight as much as I can, but we need all of you to come together and help us. ¿Qué ha pasado y por qué se ha vuelto tendencia este 30 de octubre de 2024, final La Día Huérfana, que ha ganado popularidad en las redes sociales? Bienvenidos a un video más. Y bueno, este video voy a tratar de ser lo más racional posible, en el sentido que la verdad estos casos, estos videos, por los mismos seres que voy a tocar, que son seres indefensos, muchas veces gana el tema de la emotividad, ¿no? Es muchas veces la parte de la emoción sale, aflora por la injusticia que muchas personas, ¿no?, hacen en contra de estos pequeños seres que son los animalitos, mascotas, o así sean, animales silvestres, como el caso que vamos a hablar de esta ardilla que ya les dije al inicio. Bueno, primero les voy a comentar cuál ha sido el caso y luego vamos a opinar, voy a dar algunos puntos de vista, voy a tratar de ser lo más imparcial posible con tanto los puntos de aquellos que están como antagonistas de este caso. Bueno, ¿qué ha pasado? A ver, primero tenemos a una pareja de esposos, que es Mark y Daniela Longo, que viven pues en Nueva York. Ellos tienen una especie de un santuario, ¿no?, una casa, un albergue, como se podría decir, y aquí ellos rescatan animales, ¿no?, y los tratan de pues salvar, tratan de curar las heridas, etc., como es el caso precisamente de la ardilla Peanut. Peanut es una ardillita que ellos, ¿no?, que Mark, la pareja, dicen que han encontrado cuando tenía pues apenas, o hace 7 años, cuando era una mascotita, era una cachorrita pequeña, cuando a la madre lo atropellaron y esta ardillita quedó indefensa. Bueno, a raíz de aquí, ellos hace 7 años lo han comenzado a criar y de esta forma se volvió como parte de la familia, ya en el sentido de que ya hasta incluso llegó a ganarse pues sus redes sociales, ¿no?, que Mark Longo le creó y ha tenido muchos seguidores. Entonces, todo ha ido bien, las redes sociales, como siempre saben que hay haters de todo, pero hasta ese entonces Mark Longo no ha dicho nada. Mark Longo ha seguido haciendo sus videos, ha seguido rescatando animales y ha seguido con su fundación, su organización o su santuario, ¿no?, para estos animales que ya les he comentado. Entonces, aquí pasa que parte de estas personas, que no voy a mencionar todavía porque no hay nada formal, pero ya se está hablando en las redes sociales, de una persona, una mujer, que podría ser, ¿no?, la que ha llamado y ha dado precisamente esta queja al Departamento de Conservación de Animales del Estado de Nueva York. Es aquí donde, por intermedio de estas quejas, el departamento ha hecho pues un allanamiento a la casa de Mark Longo, para la finalidad de confiscar estos animales silvestres que de cierta forma no son ilegales tenerlo en una casa, ¿no?, que sea pues, o que estén conviviendo con las personas, con los humanos, precisamente por la misma condición de ser silvestres. Ellos han sido confiscados. Se dice que en esta confiscación ha pasado varios puntos, ¿no?, que atentan contra el derecho de la persona, en este caso de Mark Longo, porque incluso no ha podido en su propia casa, ¿no?, ni ir al baño. Bueno, temas que seguro el documento de allanamiento que ha emitido un juez especificaba, ¿no?, para qué y qué era. En particular era para confiscar pues a estos animales silvestres, pero lo extraño es que solamente llegaron a confiscar a la ardillita Peanut y al mapache Fred, ¿no? Son los dos animalitos que llegaron a confiscar. Y se dice, ojo que se dice, porque hay aquí una contradicción entre lo que dicen los agentes, ¿no?, del Departamento de Conservación Ambiental y lo que dice Mark Longo.
Los agentes del departamento dicen que la ardillita les ha mordido y en consecuencia ellos pues han tenido que proceder no a sacrificarla para poder ver si es que tenía rabia o no, para hacer los estudios correspondientes. Pero Mark Longo dice que no es verdad, en ningún momento, ¿no?, la ardilla ha mordido a un agente, que él no ha visto para nada que haya pasado eso. Esto es la versión que se manifiesta. Luego, ya Mark Longo salió en sus redes sociales a pedir apoyo en este sentido, ¿no? Que se había cometido una injusticia, etcétera, etcétera, hasta el punto que la pareja, pues, piensa actuar legalmente en contra de este departamento. Y se dice por qué. A ver, aquí vamos ahora sí a hablar ya y a especular un poco con respecto a temas que pueden estar en contra o pueden estar a favor. Aquí hablamos de crítica de parte de las personas con respecto al apoyo financiero que recibe esta especie de fundación o en todo caso este creador de contenido, Mark Longo. Entonces, aquí tenemos un lado de el apoyo financiero, que si nos ponemos en un tema imparcial, podríamos decir, a ver, si el apoyo financiero es para que realmente se invierta en el rescate, en la salvación, en la alimentación, la curación, etcétera, todo lo que tenga que ver para salvar la vida, la integridad física de una de estas mascotitas o animales que se rescata, pues yo creo de que el apoyo financiero está muy bienvenido. ¿Por qué? Porque exactamente, yo también, por ejemplo, tengo un pequeño animalito, ¿no?, en el cual de verdad sí hay una generación de gasto económico. El gasto económico, ¿no?, para su alimentación, gasto económico para más cositas que se tiene que dar también. Igualmente yo creo que así como las personas merecemos o queremos, ¿no?, una comodidad, pues darles también a los animales, creo yo, un tema de comodidad de acuerdo a nuestras posibilidades y condiciones. Entonces, hasta aquí yo veo que este apoyo financiero podría ser, ¿no?, positivo, porque no solamente rescata a uno, sino también he visto ahí en sus páginas que rescata caballos y todo eso es un gasto enorme. Entonces, él solo con las redes sociales o con su trabajo, porque también se le ve que trabaja, yo creo que no puede cubrir todo esto. Y si él es amante de los animales, ¿no?, pues esta es su pasión y tiene que tener un ingreso adicional para poder. Lo negativo sí estaría en que se aproveche este caso, en que se aproveche de los animales, ¿no?, de estas mascotitas, para que él haga uso de ese dinero, de ese apoyo económico, ¿no?, en temas ya personales, y no atienda lo que realmente, en este caso, la persona que apoya, ¿no?, destina su dinero. Aquí yo creo que este lado sí sería negativo. Entonces, aquí hay dos, ¿no? Hay dos partes que, por lo menos por lo que he podido ver en sus redes sociales de Mark Longo, he visto que pues él está sustentando y ve y se ve los animales, ¿no?, cómo están, y luego él cómo ya los va evolucionando en la manera de darles su alimentación, de curarles, etc. Entonces, yo creo de que aquí aprovechamiento no habría. Que habría sí un fastidio de repente de algunos vecinos, o también envidia muchas veces en las redes sociales porque a ciertas personas no les va bien y a otras personas ve que sí. Entonces aquí comienza el tema de la envidia, que podría ser, a ver si más adelante hay la oportunidad de confirmar esa información de esta chica que se dice que podría ser, ¿no?, la que ha llamado todo. ¿Por qué? Por envidia, que a ella no le va bien en sus redes sociales y a él sí. Entonces aquí un puntito más. Ahora, hablemos el tema de la rabia. Miren, yo creo de que si fuese cierto que la ardillita mordió a un agente, ¿no? No sé, bueno, aquí también entraría el tema legal, ¿no? La normatividad del país o del estado, porque esto ha ocurrido en Nueva York, en Estados Unidos, ¿no? Y ya saben de cada estado tiene su normatividad. Entonces, si aquí se encuentra un tema de esta enfermedad, de infección, etcétera, que es la rabia, y haya ocurrido, pero lo cual ellos no han... no han dicho que haya tenido, solamente se dice que ha estudiado, pero ya lo sacrificaron a este animal, ¿no? Ya sacrificaron. Entonces, sin antes que sepa si tengo o no, ¿qué pasa si no tuviese? ¿Por qué no sacrificarla antes de? ¿Por qué yo digo no llevarla? Si son animales silvestres, ¿por qué no devolverlos a su hábitat, ¿no? De repente decirles al mismo Mark Longo, miren, ¿saben qué? Esto está prohibido acá, no pueden tenerlo y por lo tanto llévenlo, porque nos estarían obligando a que se proceda a un sacrificio. Entonces, yo creo que hay criterios, ¿no?, de las autoridades, que antes que tomen estas acciones tan drásticas,
se podrían por lo menos no coordinar. Yo creo que podría haber pasado eso antes que inmediatamente, ah, no, ahora sí lo sacrifico. Es como, por ejemplo, exista la pena de muerte, supongamos, y digamos, wow, ahora sí se supone que alguien ha, es un supuesto, ¿no? El supuesto, pues, digamos, criminal, van, pero no es, pero no se tiene, como se dice, todas las pruebas concretas, solo se supone y se le aplica, pues, la pena máxima y después se dice, no, ¿qué pasó si es inocente? Entonces, ojo aquí, no, un cuidado con eso. Ahora, la parte que por ahí he visto, ¿no? He leído comentarios como, por ejemplo, qué ridículo, dice, no, qué ridículo, tanto escándalo por una ardilla, tanto esto, ¿no? Solo por un mapache. Aquí yo creo de que, claro, hay que separar personas y personas. Yo respeto, sí, las opiniones, ¿no?, de todas las personas que pueden estar a favor o en contra. Sí, es respetable eso, pero de ahí, de una opinión, una especulación tal vez, a una acción, yo creo que hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la acción está en que primero tú tendrías que tener, ¿no?, un animal. Y si no eres amante de un animal, si no te gusta un animal, si entre comillas te da alergia a un animal, una mascota, pues no lo tengas y es respetable tu opinión, pero no vayas a la acción a tenerlo para luego maltratarlo. Ya muchos me conocen que soy de Perú y aquí también se ha dado, no hace mucho, no hace unos días, una acción de una persona que teniendo, ¿no?, un animalito, en este caso una perrita que estaba en celo, no ha hecho, pues, el cuidado debido, ni tampoco lo ha podido, pues, esterilizar. Y por lo tanto, los animalitos, los perritos, se van a, pues, por este celo que tienen las perritas, se van a acercar, se van a amontonar ahí, a buscar, porque es su instinto animal. Pero sale la mujer, ¿no?, de una, de un restaurante, un chifa, que es lo que ha tenido un negocio de comidas, con agua hirviendo y le echa encima, ¿no? Yo voy a estar pasando también los videos, que acá en el Perú ha pasado eso. Entonces, miren la falta de criterio. Tiene un animalito, pero sin embargo detesta, ¿no?, a los demás. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Lo están utilizando solamente a los animales para que cuiden su casa, pero más no los quieren, más no, o sea, sea de la calle o sea tuyo. Creo que también hay que ser un poco empáticos, también se podría decir, ¿no?, con lo que siente un ser diferente, ¿no?, a nosotros. Ahora, con el tema, volviendo al tema de la ardillita Pinao, aquí se dice que, en primer lugar, yo pondría que hay una medida irracional. ¿Por qué? Porque ya les dije, las autoridades no han utilizado el criterio, no han utilizado por lo menos la lógica simple, ¿no?, para poder decir y actuar antes de poder, pues, imponer esta pena tan radical, que es quitarle la vida a este pequeño animalito. Y ni siquiera es un león, pues, que digamos, ¿no?, algo que realmente atente contra la vida. Es un pequeño animalito que ha estado criado, ¿no?, en un hogar y que prácticamente ha sido un indefenso. El mismo Marlongo ha dicho que no ha cometido ninguna, ningún accidente, ¿no?, ha mordido a alguna persona, etc. Entonces, miren qué es lo que se está aplicando aquí también, la fuerza desmedida, ¿no? Ese abuso de poder de parte de las autoridades, porque aquí viene lo otro, en el allanamiento que viene. Viene, pues, aparte de los agentes del Departamento de Conservación, ¿no?, de Ambiental, les han acompañado, pues, una cuadrilla, como se dice, ¿no?, de agentes de la policía. Entonces, ¿todo para qué? Como si fuera un delincuente, como si estuvieran entrando, pues, donde venden drogas, donde hay. Y ahí, sí, las autoridades no reaccionan cuando, porque si fuese un acontecimiento que va o que atente contra la seguridad de las personas, ahí sí no emiten, pues, sentencias de allanamiento, ahí sí no emiten, ahí sí se demoran, ahí sí no hay gente, no hay oficiales, no hay policías, solamente va uno, ahí están escasos, piden la gasolina porque no tienen gasolina. O sea, miren cómo es, ¿no? Y ojalá que este caso no se haya utilizado para hacerlo, pues, ya que este animalito ha sido, pues, famoso, ¿no? Siempre se está acostumbrando ya a utilizar a los creadores de contenidos, se está utilizando, ¿no?, a personas famosas para comenzar a crear las llamadas cortinas de humo, ¿no?, y tapar por ahí acontecimientos políticos que suceden. Entonces, mucho ojo y cuidado también con esa parte. Y, como ya les dije, el maltrato animal. Yo, la verdad, no quiero seguir más con este tema porque ya estaría hablando realmente con el hígado, porque a mí me da realmente una impotencia e indignación total contra estas personas, ¿no?,
que simplemente porque son seres indefensos, los maltratan, los golpean, los queman, los aplastan, ¿no? Hay un montón de videos que se ve por las redes sociales de gente sin escrúpulos, de gente sin alma, que no parecen ser seres humanos, no sé qué es lo que realmente son. Y pues de las autoridades, ¿no? Ojo, también las autoridades, ¿qué es lo que les pasa, no? ¿Por qué actúan de esta manera? Son, para mí, autoridades incapaces, que no tienen la capacidad para poder utilizar el criterio, porque si es bien cierto, hay una normatividad, pero también existe el criterio para ver si esta normatividad se aplica o hay algunos salvoconductos que pues, puedan delimitar este tipo de acciones que están demasiadas pues, desmedidas, ¿no? Bueno, amigos, eso es lo que he querido compartir, estos acontecimientos, y les comparto farándula, les comparto, bueno, de todo en este canal es para todos, así es que ya espero venir con un video un poquito más por ahí de alegría que esta noticia, ¿no?, que ha habido, pues. Bueno, amigos, como siempre, como todos los videos, desde aquí les mando un fuerte abrazo hasta donde se encuentren, y ya saben, conmigo me pueden encontrar en todas mis redes sociales, tanto en TikTok, Facebook, Instagram, en todas las redes sociales con @LuisBasauri o LuisBasauriXD, simplemente Luba. Nos vemos hasta un próximo video. Adiós.